población de la heroica ciudad de Tlaxiaco. Y mientras ellos reparten su guelaguetza, les queremos contar de una leyenda que ronda en el pueblo. Se dice que a la llegada de los españoles, esta ciudad tuvo que ser reubicada porque estaba dividida por un río y también por disyuntivas entre los habitantes. Muy interesante esta leyenda. ¿Y qué tal la entrevista que tuvimos hace unos momentos con nuestra compañera Jasmine Aquino? Sin duda, un mensaje positivo, interesante, una invitación más a que usted que nos está viendo venga a Oaxaca, nos visite y forme parte de nuestras fiestas, del ambiente oaxaqueño. Claro que sí, Olga, es muy importante lo que mencionas, pero ya es momento de que vayamos con nuestra siguiente delegación. Así es, ¿y qué nos parece? ¿Cuál es nuestra siguiente delegación? Es San Jerónimo Tlacochaguaya y se dice que fue fundada por un guerrero zapoteca después de haber vencido a todos sus enemigos. Él se llamaba Cochicahuala y significa el que pelea de noche. Ellos, como muchos de los pueblos de aquí de Valles Centrales, tienen muy arraigada la danza de la pluma y hoy nos van a presentar su propia versión. Disfrutémosla. San Jerónimo Tlacochaguaya pertenece al distrito de Tlacolula, ubicado en los Valles Centrales. Su nombre en náhuatl significa lugar húmedo o a la mitad de la ciénega o pantano. En este lugar celebran la octava de la guelaguetza en la cima de un cerro cercano a la población, con bailes y música de las bandas de la comunidad. ¡Sauchirate, yuta! Sabchirate de miedo y caía donde dupte gusleo. Anshinatu shiro para grate cuando a. Anshigate de gus sasanirure para sed ya. Bunsun ya babsun, sed liulat, shardiando de la niros de gusdasno. Desiopsalasno lat, ulchia, ulchigumbe gusdasno, shitizinat, don cabezno lat. Buenas tardes, Oaxaca. Buenas tardes a todo el mundo que nos ve a través de los distintos medios. Hoy es un día muy grande para todos los oaxaqueños. Hoy todos los pueblos de Oaxaca se reúnen en esta máxima fiesta para mostrar al mundo su riqueza cultural, costumbres, bailes y tradiciones. Y desde la región de Valles Centrales, después de 30 años ausente, San Jerónimo Tlacochaguaya hoy está presente en este 80 aniversario con una de las danzas más emblemáticas del estado de Oaxaca. Para ustedes, la danza de la pluma. Tlacochaguaya, pueblo milenario zapoteca, que en náhuatl quiere decir en medio del pantano, y en cuyas tierras sobreviven ritos, música, danza, agricultura, que hoy viene a sembrar amistad con el mundo entero. Thank you.
de los guerreros más valerosos, pero que solo están disfrazados así para que el enemigo no los reconozca. Ellos son los que atienden, ayudan y colaboran con los guerreros de la danza de la ciudad. Con sus pañuelos bajan a recoger los besos de las muchachas para regresar y ponerlo en los labios de los guerreros y así tengan el valor y la energía para seguir bailando.